si defender a tu tierra, defender a tu gente, pelear por aquello que se necesita, por volver a tener un futuro y por poder de alguna manera vivir en donde tú has nacido y quieres desarrollar tu futuro, es ser paleto, yo desde luego me considero uno de los mayores paletos que hay en el mundo, sin lugar a dudas, y de lo cual también me siento muy orgulloso, ¿no? Yo creo que nosotros estamos haciendo las cosas como hay que hacerlo, defendiendo lo nuestro, defendiendo nuestro futuro, y lo que no entiendo es cómo a estas personas y representantes públicos, en primer lugar, demuestran un altísimo nivel de ignorancia cuando hablan, porque no tienen absolutamente ni el más mínimo conocimiento y rigor, y además un desprecio muy importante por la ciudadanía y en este caso por los leoneses. Yo creo que quien ha hablado claramente durante muchos años de lo que le ha pasado a esta tierra es precisamente el Partido Popular que representa a la señora Ayuso, ¿no?, y el señor Mañueco. Y han hablado claramente los boletines oficiales del Estado, los boletines oficiales de Castilla y León, donde las inversiones y las apuestas decididas para esta tierra nunca han estado. Con esto que están consiguiendo, que si el otro día aquí en León hubo más de 50.000 personas manifestándose claramente, no solamente por el futuro, sino también por la reivindicación de lo nuestro, de nuestra tierra, de nuestro autogobierno, lo que están consiguiendo es que en la próxima seremos 100.000.